Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Pegasero? Estamos aquí en Matamoros con una entrevista especial con uno de los protagonistas de la onda pegasera, casi a punto de empezar el baile, y vamos a ver que se presente él aquí en Mundo Pegasero. Buenas noches, yo soy Gerardo El Gori Garza, y estoy aquí con todos ustedes para saludarlos y pues desearles lo mejor en esta vida. Bueno, pues muchas gracias por todo, Gori, por entrevistarte. Mira, sobre todo vamos a ver qué hace tu vida musicalmente hablando. ¿De dónde vienes tú como artista? Mira, yo nací en Cerralbo, Nuevo León, 1965. Ahí hicimos un grupillo que se llamaba Centauro. Centauro fue el primer grupo, era un grupo de la iglesia, pero no era católico, tocábamos. Ahí se hizo el grupo en la iglesia, estábamos tocando y de repente Federico El Pollo Esteban, en 1983, enferma el títere, que era el primer bajista de Pegaso. Enferma él, entonces el pollo me echa el invite, ¿sabes qué? Este chavo está malo, si nos puedes dar la mano, ¿te la sabe las canciones? Y digo, pues me las sé todas, yo nací oyendo a Pegaso, a Renacimiento y a esos grupos, me las sabía todas. Y entonces yo entro con ellos, ese fue mi primer grupo, tuve mucha suerte porque pues era un grupo, ¿qué te podría decir ahorita? Un intocable, o sea, un grupo de renombre. Pegaso en ese tiempo traía mucho renombre y pues me sentí muy orgulloso de haber entrado con el pollo en ese tiempo. Que andaba Pollo, andaba Emilio, andaba Reinaldo, el de Topaz, andaba toda esa raza. ¿Te puede decir que es un privilegio para ti la oportunidad que te dio el pollo? Sí, así es. El pollo fue el primero que me dio la mano para entrar a este medio, o sea, al medio profesional, porque sí tocábamos ahí en Cerralbo, pero no profesionalmente. Ya el pollo me estiró, dijo, ¿sabes qué? Vente conmigo. Le gustó como tocaba yo, el bajo. Después, cuando la separación, el pollo en el 80, ¿qué sería? 86, 85, 86, fue la separación. De los primeros elementos que fue a buscar el pollo fue a mí. O sea, Gori, vamos a echarle ganas y esto y esto y esto. Y pues yo desde ahí me junté con él y pues hasta la fecha he andado participando dentro de lo que es Pegaso. Para toda la palomilla que está por allá en galería, saludos de parte nuestra. Una vez más con ustedes, la actuación grande y bonita del pollo, Federico Esteban y el espectacular Grupo Pegaso. Mundo Pegasivo. La vez que lloró fue una broma la que hice. Qué tonto en verdad fui. La broma fue para mí. Le quise explicar que era todo una broma. No me quiso escuchar y llorando partió. Mi amor es soledad, andar con el dolor sin su calor. No quiero vivir, pero hay para lograr que vuelva a mí por siempre. Entregue para ti, seguirla hasta el fin. Era la melodía del segundo LP, yo comencé la broma. Gracias.
En casi todos los discos he participado, aunque he estado fuera de Pegaso. O sea que siempre ha habido mano tuya alrededor de los discos de Pegaso grabados. Así es, hacia el Pollo, a Federico el Pollo Esteban. ¿En qué aspecto sería la mano tuya en los discos? Mira, como compositor, yo, pues, del primer disco cuando entré yo empecé a componer con Tropical Cerralbo, porque fue uno de los grupos que también trabajé. Empecé a componer una canción que se llamaba Mi Decisión, más linda que nunca. También le ayudé a Fernando Martínez de Tropical Cerralbo a componer, arreglarle músicas. Después de eso, cuando entré con el Pollo, yo ya traía la noción de componer. Uno de los chavos que me dijo, ¿sabes qué? Por aquí te vas, por aquí compones, fue el Títere, el José Santos Rodríguez, el Títere. Porque una vez estábamos en la plaza y me dice el Títere, mira, traigo esta canción, y yo me voy para la casa, porque yo traía la intención también de, como yo era más chaval que él, o sea, mucho más chico que José Santos. Y ya le llego la mira, José Santos, escribí una canción. Y me dice, mira, está bien lo que escribiste, todo rima, está muy bien. Dice, pero no te copies de mi tonada, me dice el Títere. O sea, espérate, por ahí no te vayas. Entonces, él fue una de las personas que también le debo a él esa onda de componer canciones. Entonces ya, por ejemplo, en el quinto volumen yo ya hice la canción de Mirada de Amor. Mirada de Amor, que fue uno de los temas que agarró al Pollo, o sea, que lo estiró para arriba al Pollo. Después, Mirada de Amor y una instrumental. Y luego ya vine siendo en el otro disco del Pollo, Pegaso del Pollo, hice La Duda, Mi Decisión, Mejor Me Voy. Fueron tres temas míos que ya empecé a ¿cómo te diré? A salir hacia arriba como compositor. O sea, todos los grupos ya me pedían canciones. Tenía 4 o 5 canciones apenas en ese tiempo, pero estaba trabajando sobre eso. Y seguí trabajando sobre eso. Y pues muchos grupos me han grabado: Vaivén, Del Amor, El Poder del Norte, Bandido, pues Cougars. Muchos grupos me han grabado. Incluso el Pega Pega. Incluso el Pega Pega también me grabó un tema. ¿Podría decirse que la canción La Duda fue la más grande éxito de tuyo con Pegaso? Es el tema más fuerte del Pollo, y a mí me queda la satisfacción que es mía. Éxito del Pollo Esteban, Pegaso. ¿En qué se inspiró la melodía de La Duda? ¿Puedes explicar? Sí, mira, eso es un... Es algo que la mayoría de la gente no sabe, porque son cosas que uno lleva dentro. Mira, esa canción yo la hice pensando en dos viejitos que ya está ya moribunda la viejita, está moribunda, y el señor le pregunta, oye, pues cuéntame, tengo esta duda, tengo esto, lo que pasó aquella tarde. Por ahí me inspiré, por dos viejitos que se están contando la historia ya al final de su vida. ¿Y quisieron los viejitos? No, fue ficticio todo. Haciendo a las damas hermosas, ¡véanle!
más que te correr. Me siento que la vida se me acaba, la verdad, quiero saber. Mi vida siempre ha sido esa aventura que pasas de ti con él. Pienso que la vida se me acaba, la verdad, quiero saber. Cuéntame la escena que pasó en los dos, en aquella tarde llena de pasión. Dime la verdad sin ningún temor, pues mi corazón yo todo te entrego. Es la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz. Sin aclarar estoy aquella tarde, nuestro amor va a continuar. Es la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz. Sin aclarar estoy aquella tarde, nuestro amor va a continuar. Es la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz. Sin aclarar estoy aquella tarde, nuestro amor va a continuar. Quieren copiar los carteles gigantes. Mando Lucas. ¡Ah! Es la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz. Sin aclarar estoy aquella tarde, nuestro amor va a continuar. Es la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz. Sin aclarar estoy aquella tarde, nuestro amor va a continuar. Nos vamos a Detroit. Y les gustó para conocer, les enviamos otro de los temas grandes del grupo Pegaso, inspiración también de Gerardo El Gori Garza en el bajo, se llamó La Duda. Continuamos. Ok, y la de mirada de amor, que ¿por dónde viene? Mirada de amor, hace muchos años de eso. De la duda sí tengo eso muy en mente, porque fue un éxito muy grande y fue algo de lo que yo, o sea, me acuerdo muy bien porque me puse a pensar sobre los viejitos. Mirada de amor puede ser un tema de una ilusión pasajera o algo así. Oye, en esos tiempos de la duda y mirada de amor, ¿podrías explicar más o menos así a como tú veas, por qué tu salida de Pegaso en esos tiempos? Mira, yo vivía con una inquietud de hacer un grupo. Total, hice un grupo que se llamaba Los Cougar, muy mentado. O sea, en ese tiempo jalaron y pues es de los grupos que andan trabajando todavía. Ese grupo yo lo hice en Ciudad Mante, en Tamaulipas. Esa era la ilusión mía, hacer un grupo y demostrarle a la gente que yo también podía trabajar solo. Y gracias a Dios trabajé como 4 años y Cougar todavía sigue trabajando. Ya sin mí, pero siguen trabajando los muchachos. Para una reina es muy poca cosa. Yo te ofrezco el cielo, la luna y estrellas y me dices sí. Oye, ¿y de bandido? De bandido fueron 4 meses. De bandido fueron 4 meses nada más, yo hice la mayoría de las canciones también de bandido. Hice como unas 6 canciones de ese disco. Del disco de los Cougar también hice como 6 o 7. Bandido fue algo muy, muy, muy de volada, muy rápido, fueron 4 meses nada más.
De hecho, cinco de los integrantes del Pollo hicimos Bandido. Los dos Felipes, Felipe López, Felipe de Jesús, mi compadre José Alberto Pompa, Mario, Maito, un guitarrista que traía también el Pollo, y yo nos salimos, hicimos eso. Nos trajimos de Ciudad Mante a Nasa Cifuentes y a Jorge Marzal, nos lo trajimos de Mante para trabajar con Bandido. Esta del maestro Gerardo El Gori Garza. Yeah, boy. Voy a vivir solo, no me importa ya esta vida. Esa mujer me condenó con sus mentiras. Yo no sabía que ya no me convenía. La fui queriendo sin pensar que me mentía. Salió la Dina, salió la Dina. Pues que me importa lo que me digan. Salió la Dina, salió la Dina. Aunque me duela lo que hoy me digan. Buen grupo, fíjate. Pero en esos tiempos ya ves que el Pega estaba fuertísimo. No hubo problemas con el Pollo en aspecto de personales, de que broncas. No, no, de ninguna manera. Pegaso siguió trabajando, siguió cosechando éxitos. Reflexiona, parece que en ese tiempo les pegó mucho. Tú como si nada, fueron dos temas muy, muy fuertes. Pegaso siguió igual, no le perjudicó nada. Nosotros trabajamos e hicimos imagen. Y como Cougar trabajamos también bastante, trabajamos 3, 4 años bien macizo también. Oye, ¿tú después de que grabaste por allá en los tiempos del 83, el disco de que nos comentaste, el de Amor Vendido, ya con Pegaso en el 86 por allá, ¿recuerdas dónde tocaron por primera vez tú con Pegaso? En el 83 la primera tocada mía con Pegaso fue en Tampico, Tamaulipas. Fue cuando enfermó José Santos, el títere. Entonces llegan a la casa, oye, puedes darnos la mano, que te la sabes y que eso. Fue en Tampico, Tamaulipas, en el Moctezuma. ¿Y ya con la separación ya, te acuerdas en qué tanto tocaron? Mira, no recuerdo, porque cuando la separación sí estuvo muy difícil, porque pues se da cuenta que el Pollo quedó en ceros. O sea, se le salió toda la gente, se le salió todos, nomás quedó el Pollo solo. Entraron los dos Felipes, Juan Antonio Espinosa, compañero que ya desapareció, Víctor, el Chief, y también José Alberto. Nosotros empezamos a trabajar, pero eran cosas bastante difíciles, los bailes. No era aquel Pegaso tan fuerte como el que traía el Pollo. Ya cuando vino la duda, entonces sí empezaron a temblar todos. Pero el primer disco sí nos fue más o menos. Batallamos mucho y batallamos para entrar. Pero ya cuando la duda, se nos abrieron las puertas en muchos lugares. Fíjate, tenemos por ahí grabaciones tuyas. Ahorita vamos a escuchar alguna para que la gente se deleite de las primeras tocadas que tenía Pegaso, donde tú ya estabas incluido como integrante, ¿sí? Seguro. Para que la gente escuche, y vamos a rezar un momento para continuar con la entrevista contigo, Boris. Ok. Esta melodía se llama Mirada de Amor, de las composiciones de un servidor, el Gori Garza. Que nos está solicitando de Gerardo Garza. Una mirada de amor se llama la melodía. A continuación, y es de las más recientes grabaciones, una miradita de amor. ¡Nos vamos! Esta noche luces linda y nunca pensé que tú vendías aquí. Lástima que sea su novia si su mirada la dirige a mí. ¿Cómo haré para olvidar a esa ingrata mujer? He intentado mil maneras, no, nunca lo logré. Voy a hacerte una pregunta y no seas ingrata, contéstala bien. Yo de aquí te estoy mirando, oh, tú disimulas muy bien. Para saber si me quieres, ciérrame un ojito y yo te haré mujer. Yo de aquí te estoy mirando, oh, tú disimulas muy bien. Para saber si me quieres, ciérrame un ojito y yo te haré mujer. Gracias.
ya regresamos después de escuchar Mirar el Amor de aquí de nuestro protagonista en esta buena entrevista que tenemos con el Gordy Garza. Bueno, Gordy, platícanos ya qué fue de ti después de Cougar. ¿Qué hiciste después de Cougar? Mira, hice un grupo en Cerralbo, Nuevo León, que se llamaron GTOs. Ahí grabamos temas como Maestro de Amor, hicimos videos, anduvimos trabajando bastante duro también con ese grupo. Lo que pasa que el grupo, yo no era el bueno de ahí, yo era elemento, tocaba el teclado, yo era el director. Metía mis canciones, mis composiciones, también en cada disco 5 o 6 canciones. Después de GTOs hago el Koala. El Koala es un grupo que todavía anda trabajando en Cerralbo, lo trae ahorita mi hermano, el Cuervo, José Ángel Garza. Déjame, quiero ser feliz con otro amor. Que me dé cariño, dolor. Por favor comprende, ya me voy. Déjame demostrarte que sin ti vivo yo. Al fin quiero encontrar a alguien que me quiera como te amo yo. Bueno, continuamos con la entrevista de escuchar alguna melodía con los GTOs, alguna por ahí música que hizo Gordy Garza. Aquí lo tenemos en la entrevista para Mundo Pegasero. Gordy, platícanos después de lo que son los GTOs. Al parecer por ahí se te vio fuera de lo que es Pegaso en lo que es la apariencia de las portadas, los discos. ¿Qué hacías en el grupo Pegaso alrededor de él? Mira, yo seguía trabajando con GTO, pero yo seguía componiendo para Pegaso. Pegaso me ha grabado muchos temas a lo largo de la carrera del Pollo. Este último de Pegaso, auténticamente me grabó 6 temas también, el Pegaso del Pollo. El Dilema, no me acuerdo de los nombres de las canciones, pero 6 temas me grabó. Y he estado trabajando sobre componer. En este disco que viene del Pollo también estoy componiendo, a ver cómo nos va. A ver, y ya pronto vendrá. Ya pronto vendrá, ya, espérenlo ya. Ok, bueno, por ahí también tenemos datos de que te han grabado, como mencionaste hace rato, grupos, melodías. El Vaivén también me ha grabado dos canciones en el nuevo. También las grabaron muy bien. Felicidades al Vaivén. Oye, Gordy, entrando un poquito a tu vida, lo que ya después de músico, la pregunta casi de rigor para todos los que hemos entrevistado aquí en Mundo Pegasero. Si tú no fueras músico, ¿qué te gustaría haber sido? Pues la verdad, las cosas ahorita le estaba diciendo a la raza. Mi mamá decía, estudia. Estudia, amigo. No, venimos de Guanajuato y acabamos de llegar, hombre. Venimos bien, bien molidos. Me hubiera gustado ser, no sé, a lo mejor profesor o algo de eso. ¿Te dedicas a algo aparte de la música? No, todo está dentro de la música. Rento equipos con los grupos, con sonidos. Rento sonido. Y, ¿qué más te diré? Traigo cintas, o sea, todo viene dentro de lo que es la música. Oye, y hablando de la familia, ¿tienes hijos, descendientes? Tengo hijos ahorita, tengo 5 hijos. Una niña de 5 meses. El niño, el mayor, tiene 17. Mi hija va a cumplir 15. Y tengo dos niños de 7 y de 8 años. De la familia. El más grande me dice que es tu hijo, ¿verdad? Sí. ¿Algo de la música le gusta? Sí, toca percusiones, pero lo estoy metiendo a que estudie computación o algo. Eso es mejor porque es muy difícil este ramo. ¿Le darás la oportunidad que él se metiera a lo que es Pegaso? Sí, puede, sí puede. Yo sé que sí puede tocar con nosotros tumbas, percusiones, batería, algo de eso. Pero es muy difícil esta carrera. Es muy difícil. Sacrificas muchas cosas. Por ejemplo, el estar con la familia. Eso lo sacrificas bastante. Siempre andas de gira, no. Yo preferiría mejor que estudiara y que se quedara ahí en el pueblo, ahí con su familia. Oye, ¿y a qué edad tú empezaste de músico? ¿Con Pegaso? Yo empecé con Pegaso como a los 14, 15 años, cuando el 83. Bueno, y en el 85 ya estabas en Pegaso, tú ya estabas en lo fuerte, la duda. Dame tu opinión sobre el desaparecido Juan Antonio Espinosa. Juan Antonio Espinosa era
una de las mejores voces de Pegaso. Yo le digo a Fredman, que es una, Fredman también es una de las mejores voces. Mi opinión para Juan Antonio, la mejor voz. Oye, ¿hubo alguna inquietud de Juan Antonio de invitarte a ti a, como a Corcel Negro en esos tiempos cuando él sus ideas tenía? No, fíjate, no, nunca me invitó. Lo que pasa es que yo y Juan Antonio teníamos ideas muy diferentes. Juan Antonio se llevaba muy bien con Víctor y pues tú sabes que cuando está uno joven, en ese tiempo, cada quien trae su grupito. Nosotros éramos yo, mi compadre Pepín y el Pollo. Nos juntábamos, José Alberto, el de las tumbas. Y se juntaba mucho Juan Antonio, Víctor y los dos Felipes. Ese era otro grupito. Y como que traíamos pique siempre y así andábamos. Pero no, nunca me invitó él a su grupo. Gori, ¿alguna melodía que quieres escuchar tuya? Con Pegaso, sea en vivo o original, tú nomás menciónala y vamos a escucharla para que la gente escuche. Hoy que te vas, una de las melodías también mías. Bueno, vamos a escucharla aquí en Mundo Pegasero, estamos con el Gori Garza, rumbo al final de la entrevista con él. Gracias. Una melodía que nos están solicitando. Inspiración de Gerardo, el Gori Garza, en la voz de mi compadre Víctor Hugo de León, el Güero. Complaciendo, les enviamos. Ahí. No quiero retenerte aquí en mi lecho. Yo quiero que tú seas feliz con él, pues tu felicidad me hace feliz a mí. Aunque me parta el corazón, deseo que seas feliz con tu nuevo amor. Mas él no te va a querer como te amo yo. No importa que sufra y llore yo por tu amor. Si tú eres feliz con él, también yo soy. Y el aplauso para mi compadre Güero. Regresando a los escenarios, Víctor Hugo de León, por ahí la voz, eso quedó por ahí de inspiración de Gerardo. Gerardo Gori Garza, oye, que tú te vas complaciendo a la raza que está solicitando temas, claro que sí. Bueno, ya regresamos aquí con la entrevista con el Gori Garza. En la primera entrevista que se le hace a él, lo estaba mencionando hace rato, ¿verdad? Así es, la primera entrevista por internet. Para Mundo Pegasero, claro. Mundo. Primero aquí Mundo Pegasero, Gori Garza, del famosísimo grupo Pegaso. Y hablando de Pegaso, ¿qué te viene a la mente la palabra Pegaso para ti? Pues Pegaso, mira, Pegaso para mí es ¿cómo te diré? Una historia ya bien marcada. Pegaso, desde el 79 a la fecha, Pegaso ha hecho historia. Eso es lo que se me viene a mí a la mente. ¿Como persona el Pollo? Es bueno, es buen patrón, buena raza. Como amigo, es bueno. Como enemigo, es malo. Oye, ¿qué le dirías a la gente que ahora quiere hacer su grupo estilo Pegaso? ¿Qué recomendación les darías a estos grupos? Mira, pues yo les recomendaría que no agarren un estilo ya hecho. Que traten de hacer el suyo, porque es más bonito al final, o haciendo un estilo diferente. No quieran arremedar a nadie. Si yo canto y canto así, pues es mejor cada quien su estilo. Le recomendaría a toda la raza que le eche ganas por hacer un estilo. Bueno, y ya para cerrar con broche de oro esta entrevista, Gori, dale un mensaje para la gente de internet, que es Mundo Pegasero, que estaba escuchando aquí directamente. Bueno, pues mi mensaje hacia la raza: dino a las drogas y échale ganas al estudio. Ánimo, raza. Muchas gracias, Gori. Esto fue una entrevista para Mundo Pegasero. Y todos ustedes estén pendientes porque viene otra más exclusivamente aquí para ustedes, los Pegaseros. Gori, muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Ok, esto es Mundo Pegasero.
una melodía que interpretaba Gerardo. Esta es inspiración de Gerardo Garza, el bajista. Ok amigos, les habla el Gori Garza del grupo Pegaso para invitarlos a que sigan escuchando mundopegasero.com. Mundo Pegasero.